Desde el 2020, en los comienzos de la pandemia, comencé a ganar peso y por lo tanto mi rostro se empezó a ver más redondo. De unos meses para acá he comenzado a hacer algunos cambios para comenzar a tener un rostro más delgado y más definido. Y aún sigo en proceso de adelgazar más mi rostro. Número uno y muy importante, elimina el sodio. Comienza a consumir menos sal, ya sea en tus alimentos o en tus botanas o en cualquier cosa que le ponías sal, quítala o disminúyela. La sal o el sodio nos hincha, ya que retenemos líquidos, por lo que provocará que tengamos un rostro mucho más hinchado o inflamado. Además que el sodio provocará que nuestra mirada se vea mucho más cansada, ya que hincha nuestros ojos y nos provoca esas horribles bolsas. Así que ya sabes, elimina el sodio o por lo menos disminuye el sodio en tus comidas para que así no retengas líquidos y no te encuentres más hinchado de la cara. Número 2 es que duerme 8 horas. Sé que puede llegar a ser complicado dormir en algunas ocasiones 8 horas, pero la realidad es que para no amanecer tan hinchados o para no estar tan hinchados por el resto del día, es muy importante descansar muy bien. Si no descansamos bien, retenemos líquidos y por lo tanto nuestro rostro se ve más hinchado y más inflamado. Por lo que si no descansamos bien o si no estamos bien descansados, se notará en nuestro rostro. Por lo que descansar bien también se notará en nuestro rostro, en nuestros ojos, y podemos llegar a tener un rostro mucho más delgado. Número 3 es que respira por tu nariz y no por tu boca. Si eres de los que respiras siempre por la boca, eso también provoca que tu rostro se vea más hinchado y más redondo, ya que al mantener la boca entreabierta y respirar por ahí, hacemos que nuestras mejillas se inflen un poco y que con cada bocanada de aire se infle un poco más y un poco más nuestros cachetes, además que al tener la boca abierta hacemos que tengamos una papada. Y eso provoca que se note mucho más tu papada y por lo tanto que caiga también más tu papada, provocándote un rostro redondo. Cuarta, elimina el azúcar. Este es el mejor consejo que te puedo dar para eliminar la inflamación de tu rostro, de tu panza, de todas partes. El azúcar engorda y uno de los factores por los cuales puedes llegar a estar teniendo un rostro redondo en estos momentos es el azúcar. Yo he dejado de consumir refrescos desde enero de este año y estoy por comenzar a reducir el consumo de bebidas azucaradas en estos momentos. Y no sabes el gran cambio que ha dado mi cuerpo. Me siento mucho más desinflamado y en general mi cuerpo ya no está tan hinchado como lo estaba antes. Y mi rostro también comienza a tener los efectos de dejar de consumir refrescos o bebidas azucaradas. Ya no estoy tan cachetón y mi mandíbula comienza a notarse un poco más marcada. Número 5. Deja crecer tu barba. Este es un truco para engañar al ojo de las demás personas. Al dejar crecer tu barba y delinearla bien, vamos a ocultar esas facciones en nuestro rostro que no nos gustan porque nos hacen ver un poco más redondos. Por ejemplo, nuestros cachetes los podemos ocultar con delinear nuestra barba y nuestra línea mandibular la podemos hacer marcar un poco más al delinear sobre nuestro cuello, lo que da un efecto de un rostro mucho más definido y más delgado. Así que si quieres hacer un poquito de trampa, déjate crecer la barba y delíniala perfectamente para ocultar esas facciones que no nos gustan. Y ya por último, hazte masajes faciales. Comienza a hacerte masajes faciales por las mañanas, ya sea con tus dedos, con una guasha, con un rodillo, con lo que tú quieras, para de esta forma ir esculpiendo poco a poco nuestro rostro y darle un poco más de forma y ayudarlo a que la gravedad no haga sus efectos. Pero además, si haces el masaje de tu rostro por las mañanas, vas a ayudar a desinflamar y a que no estemos reteniendo líquidos y a que salgan todos esos líquidos de tu cuerpo, lo que te permite desinflamar tu rostro mucho más fácil y más rápido a estar esperando a que la naturaleza haga su efecto. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que de esta forma sepas cómo puedes ir obteniendo un rostro mucho más delgado, mucho más definido. Ya sabes, muchachón, que si quieres más consejos y más contenido como este, sígueme en Instagram y en TikTok, donde por allá te comparto más que sin duda alguna debes de saber. Y ya sabes que si quieres cuidar y tener muy bien tu cabello, ya sea que lo tengas largo o corto, si quieres tener un cabello suave, fuerte, manejable y brilloso, la marca El Muchachón, mi marca, mi bebé, tiene un shampoo, un acondicionador que te van a ayudar muchísimo a mejorar la salud de tu cabello, a mantenerlo fuerte, suave, hidratado y brilloso. Puedes conseguirlo en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México y prepárate, muchachón, porque próximamente vienen nuevos productos que me emocionan muchísimo porque dentro de ahí
está mi favorito. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos que te estoy haciendo, porque sin duda alguna sé que te encantan. Por eso los estás viendo en estos momentos, así que suscríbete porque sé que no estás suscrito. Es completamente gratis, pícale acá abajo en el botón rojo. Y dale like si quieres que te comparta más consejos y más contenido sobre cómo puedes lucir más delgado, ya sea tu rostro, tu cuerpo o lo que quieras. Créeme que he logrado cambiar mi cuerpo de un tiempo para acá, que antes, aunque no parecía, pero estaba más redondito. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú conoces algunos otros truquitos por ahí que podemos compartir y hacer nosotros para lucir un rostro más delgado. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.